I still remember a testimony one of the missionaries shared with me. We prayed together and we even cried together. Ella me contaba que ella tenía dos hijos, pero eran adoptados, no había podido tener los propios. She told me she hadn't been able to have her own children, so she adopted two kids. Y entre eso también me había comentado que había estado casada, pero fue maltratada verbalmente. And she also told me that she had been married, but she had been abused. Entonces lo compartimos, lloramos, nos unimos más. Y al orar, yo le dije a ella que ya se iba a llegar a casar y iba a tener su bebé. Y ella me dijo, Dios quiera. And while we were talking, I said, I feel I need to say this from the Lord. You will marry again and you will have your own children. And she said, well, I hope God wants that too. Y para honra y gloria de Dios, ya que nos comunicamos por medio de Facebook, me di cuenta. And through Facebook, I found out. Que ya se casó. That she got married again. Y que tiene 7 meses de embarazo. Y fue una felicidad en mi hogar, fue una felicidad y compartirlo con ella. Y fue muy lindo. Entonces, mi testimonio compartirlo con ella nos unió. El que ella compartiera el de ella conmigo nos unió. Y hemos tenido una comunicación diaria prácticamente que muy estrecha. So it's just wonderful, and I'm so glad to tell you that she's going to have her own baby within 3 months. And that has brought us together. You know, we chat every day on Facebook, and we have a wonderful relationship. Esa es una de las experiencias de tantos, ¿verdad? Unas quizás más pequeñas, otras más grandes, pero esta es la que me ha impactado más. And that is the, we have had many other experiences and many other relationships, but this is the one that's closest to my heart. Y definitivamente le doy muchas gracias a Dios por estar acá, por las oportunidades que se abren, las puertas que Él abre, y el poder conocer todos estos misioneros. I am really thankful with God for the opportunities He gives me, for the doors that He has opened for us, and for how much we have grown in getting to know people from other countries. Que en realidad no hay que llamar a los misioneros, son hermanos en Cristo. I don't call them missionaries anymore. I call them brothers and sisters in Christ. Los cuales los tomamos como familia, son parte de nosotros en el When they come to us, we adopt them. We adopt them as part of our families. They are part of us.